conducir la gran final de Nuestra Belleza México 2014. Quedan con ustedes Jimena Navarrete y Alan Tache. Mira nada más el ambiente que se ve aquí en Morelos, muy feliz, muy emocionado de compartir este escenario con una bellísima mujer como tú, una Miss Universo, es un placer. Estamos transmitiendo también a través de Univisión, lo cual pues me hace muy feliz. Muy bien, muy buena noticia. Bueno, queremos agradecer al gobierno de Morelos por ser nuestro anfitrión y desde luego a su gobernador, el licenciado Graco Ramírez. Y también, por supuesto, gracias. Y también agradecemos a su distinguida esposa, la señora Elena Cepeda de León, quien se encuentra aquí con nosotros. Muy buenas noches, presidenta del Sistema DIF en Morelos. Bienvenida. Gracias, señora, por acompañarnos. Es un placer. Muchas gracias. Y bueno, para dar inicio, los invitamos a conocer a nuestro apreciable jurado. Ellos son el fotógrafo oficial de Nuestra Belleza México, Carlos Latapí. La guapísima actriz y cantante a quien recientemente vimos en Amores Verdaderos, Patsy. El galán de telenovelas que hace 2 años le dio vida a Patricio en Corona de Lágrimas, Alejandro Nones. Excelente conductora, talentosa escritora, mi gran amiga Marta Carrillo. El diseñador de imagen, Ken Kinoshita. El conductor de televisión y coach de estilo de vida, Diego Di Marco. Productora de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó, debo decir que de mis favoritas, Angelina Esma. El maquillista de los famosos está en todas, Alfonso Weissman. El conductor y actor de telenovelas, a quien recientemente vimos en Qué Pobres Tan Ricos. Yo creo que lo conoces. Creo que sí. Creo que sí. Mark Thatcher. Mi hermano, Mark Thatcher. Bueno, por supuesto, y también el representante de Gobernación, el licenciado Raúl Alfonso Marrón Luna, quien dará fe de la legalidad de este concurso. Es momento, Alan, de dar inicio a la etapa de autopresentación, donde conoceremos el nombre y procedencia de cada una de las concursantes. Así que, ¿estamos listos? Estoy lista. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Cázares Bojorquez, Cabo San Lucas, Baja California Sur. Alejandra Medina Casas, Monterrey, Nuevo León. Alesa Bravo Agredano, Guadalajara, Jalisco. Ángela del Río Moncayo, Torreón, Coahuila. Azucena Moro Viveros, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Fernanda Córdoba Carrillo, Tapachula, Chiapas. Fernanda Pulido Díaz Mercado, Puebla, Puebla. Gabriela Vivayov Ureña, Ensenada, Baja California. Karen Saldaña Sandoval, Querétaro, Querétaro. Karina Martín Jiménez, Tonalá, Jalisco. Quinué Mascareño Lugo, Guamúchil, Sinaloa. Lisbeth Bravo Gutiérrez, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Lorena Sevilla Mesina, Colima, Colima. Margarita Jiménez Aguirre, León, Guanajuato. María Fernanda Garduño Vázquez, Distrito Federal. María José Taboada Rodríguez, Villahermosa, Tabasco. Mariela Sanders Ibarrola, Cuernavaca, Morelos. Marlet Pinedo Domínguez, Fresnillo, Zacatecas. Michelle Garibay Coco, Morelia, Michoacán. Naira Garibo González, Tuxtepec, Oaxaca. Oriana Barrera Alarcón, Pachuca, Hidalgo. Renata Rábago Domínguez, Mérida, Yucatán.
Samantha González Rubio, Tlaxcala, Tlaxcala. Sandra Ahumada Treviño, Tampico, Tamaulipas. Sara Ichante Sosa, Poza Rica, Veracruz. Steffi Unzueta Cázares, Navolato, Sinaloa. Vanessa Acero Jaimes, Huixquilucan, Estado de México. Wendolí Esparza Delgadillo, Aguascalientes, Aguascalientes. Citlali López Hernández, San Blas, Nayarit. Yaritza Castillo Loera, Cuauhtémoc, Chihuahua. Geraldí Barraza Barraza, Durango, Durango. Ellas son las 31 aspirantes al título de Nuestra Belleza México 2014. Guapísimas, de las cuales 15 serán las finalistas. No se muevan, esto apenas comienza, así que regresamos. Nuestra Belleza México 2014. Regresa aquí por Nuestra Belleza México 2014. Continúa aquí por Univisión. Pues estamos otra vez aquí. Aquí estamos, Alan, de regreso. Es importante mencionar que las participantes han sido calificadas en distintas etapas, Jimena. Así es. Nuestro jurado ya tuvo un primer contacto con ellas durante la final de Nuestra Belleza Mundo México 2014, efectuada hace unos días en este mismo escenario. Efectivamente. Asimismo, sostuvieron una entrevista individual con los jueces, que aquí están, quienes descubrieron un poco más acerca de ellas. Y bueno, Alan, yo no sé tú, yo estoy lista. Llegó la hora de saber quiénes son las 15 finalistas. ¡Ay, qué nervios! Bueno, les recordamos que debido a los reconocimientos especiales que Nuestra Belleza México otorga todos los años, 5 de ellas obtuvieron su pase directo a la gran final. 5. El pase directo. 5. Estos premios se entregaron durante su estancia en la Ciudad de México. Así que, primera finalista de Nuestra Belleza México 2014 es Lorena Sevilla Mesina, de Colima, Colima, ganadora de Nuestro Talento. La segunda finalista es la representante de Aguascalientes, Aguascalientes, Wendolí Esparza Delgadillo, quien se llevó el reconocimiento de Nuestra Belleza en Forma. Tercera finalista es María Fernanda Garduño Vázquez, originaria del Distrito Federal y ganadora de Nuestra Modelo. Nuestra cuarta finalista, Samantha González Rubio, de Tlaxcala, Tlaxcala. Ella ganó el premio académico. La quinta finalista es de Jalisco, Karina Martín Jiménez, quien obtuvo el reconocimiento Las Reinas Eligen. Pues bueno, Alan, así es. A todo el público, a partir de este momento, las 10 finalistas restantes fueron elegidas por los jueces y serán nombradas de forma aleatoria. Exactamente, así que comenzamos. Jimena, la sexta finalista es... La sexta finalista, chicas. Quinoe Mascareño Lugo, de Sinaloa. Los nervios crecen a cada instante. La séptima finalista es Fernanda Pulido Díaz Mercado, de Puebla. Alan, la octava finalista es Renata Rábago Domínguez, de Yucatán.
la novena finalista. Yaritza Castillo Loera de Chihuahua. Qué nervios. Qué nervios, Alan. ¿Cuánta incertidumbre se vive en este momento? Y seguimos. La décima finalista es Gabriela Vivayov Ureña, de Baja California. Cinco lugares más. Nuestra finalista número 11 es Alejandra Medina Casas, de Nuevo León. Y la finalista número 12, Alesa Bravo Agredano, de Jalisco. Tres lugares más. La finalista número 13 es Fernanda Córdoba Carrillo, de Chiapas. Y la 14ª finalista de esta noche es Sandra Ahumada Treviño, de Tamaulipas. Se lleva el último lugar. Ay, ay, ay. La última finalista, la 15ª finalista es Morelos. Se hace presente Mariela Sanders Ibarrola. Un fuerte aplauso a nuestras 15 finalistas, por favor. Fuerte el aplauso. A las demás concursantes, muchas gracias. Y bueno, en estas imágenes no se vayan. Están viendo la gran final de Nuestra Belleza México 2014 y ahí están las 15 finalistas. Regresamos. Nuestra Belleza México 2014 regresa aquí por Nuestra Belleza México 2014. Continúa aquí por Univisión. Nuestras finalistas serán calificadas en diversas etapas y la primera será el desfile en traje de baño. El jurado va a evaluar aspectos como belleza, soltura y armonía física. La pasarela estará musicalmente acompañada por Alex Midi, un ex integrante de Moenia y actualmente exitoso DJ, quien viene acompañado por Natalia Milán. Así que estamos listos. Alex Midi, comenzamos. Supongo que no, que vuelvas aquí. Supongo que tú lo fuiste y yo no fui. Supongo que estas son las cosas mal. El tuyo que no me vive sin que sea.
Ellas son las 15 finalistas en traje de baño de Nuestra Belleza México 2014. Muchísimas gracias, Alex Midi, por tu participación. Y a ustedes, chicas, gracias. Felicidades. Están guapísimas. Gracias. Y ahí están. No se vayan. Regresamos. Esto es la gran final de Nuestra Belleza México 2014. Volvemos. Nuestra Belleza México 2014. Nuestra Belleza México 2014. Continúa aquí por Univisión. Bueno. Aquí estamos, Jimena. Es momento de pasar a la siguiente etapa. A continuación revelaremos los nombres de las 10 finalistas, las cuales serán mencionadas de forma aleatoria. Nada tiene que ver el orden, ¿de acuerdo? Y comenzamos con la primera finalista, Jimena. La primera finalista es Samantha González Rubio de Tlaxcala. La segunda finalista es María Fernanda Garduño Vázquez desde el Distrito Federal. Por favor, controlen esos nervios, ¿ok? La tercera finalista es Sandra Ahumada Treviño, de Tamaulipas. Cuarta finalista, Nuestra Belleza México 2014 es para Lorena Sevilla Mesina de Colima. La quinta finalista de esta noche es Alejandra Medina Casas de Nuevo León. ¿A quién eligen en casa? ¿A quién se está eligiendo en este momento, que es la sexta finalista? La sexta finalista es Alesa Bravo Agredaño de Jalisco. La séptima finalista es Fernanda Pulido Díaz Mercado de Puebla. Tres lugares, Jimena. Qué difícil decisión tuvieron los jueces. La octava finalista es Wendolí Esparza Delgadillo de Aguascalientes. La novena finalista es al resto de las concursantes por haber llegado hasta este momento. Muchísimas gracias. Brindémosle un fuerte aplauso también. Se lo merecen. Gracias. De corazón, muchísimas gracias. Y bueno, todos nosotros, ustedes en casa, prepárense porque muy pronto veremos desfilar a nuestras 10 finalistas en vestido de noche. Ándale, en vestido de noche. Muy bien.
Pues bueno, llegó la hora de presentarles a las 10 finalistas en vestido de noche, que seguramente se van a ver guapísimas. No, se está poniendo bueno el asunto. Durante esta pasarela, el jurado va a evaluar aspectos como porte, belleza y elegancia. Los jueces también calificarán personalidad, proyección y seguridad. La puntuación que obtengan durante esta segunda etapa se sumará a la etapa anterior. Que comience el desfile. Que comience el desfile. México 2014. Regresa aquí por Univisión. Univisión. De regreso en esta gran final, Nuestra Belleza México 2014. Y bueno, los jueces han calificado dos etapas importantísimas: el desfile de traje de baño y la pasarela en vestido de noche. Así es, Alan. Las participantes con la puntuación más alta en ambas etapas pasarán a formar parte del grupo de las cinco finalistas. Así que descubramos los nombres de las ganadoras, las cuales se van a mencionar nuevamente de manera aleatoria. La primera finalista es Sandra Ahumada.
cuatro más. La segunda finalista es Karina Martín Jiménez de Jalisco. La tercera finalista de esta noche es Lorena Sevilla Mesina. Nuestra cuarta finalista es Alesa Bravo Agredaño de Jalisco. Y ahora sí, la quinta y última finalista de esta noche. Suerte a todas. Wendolí Esparza Delgadillo de A nuestras cinco finalistas, brindémosle un fuerte aplauso. Les deseamos la mejor de las suertes, chicas. Y por supuesto al resto de las concursantes también, un gran aplauso. Gracias, extraordinario trabajo. Felicidades. Preciosas, felicidades. Inicio a la tercera y última etapa de este certamen, la faceta de comunicación. Alan dará a escoger al azar una tarjeta a cada participante, el cual vendrá escrito únicamente el número de la pregunta. Cada número corresponde a un determinado juez, quien se encargará de formular la pregunta a la concursante. Así que no sé si estés listo, Alan. Aquí está. Para empezar. Aquí sí. Estamos listos. Comenzamos. Comenzamos. Los nervios están a flor de piel, no pasa nada. Así que, por favor, adelante. Nuestra belleza Tamaulipas, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muy bien. Escoge uno de estos cinco sobres, el que tú quieras. Me dices el número. Dos. El número dos. El número dos le corresponde al juez, que es Alejandro Nones. Alejandro, tu pregunta, por favor, para nuestra belleza Tamaulipas. Hola. En los últimos meses, México ha enfrentado terribles casos de bullying. A través de algunos han derivado en suicidio. De resultar ganadora, ¿cuál sería tu propuesta para erradicar este problema? Hola, muy buenas noches. Pues primero que nada, fomentar los valores en la familia, la comunicación entre los padres y los hijos, y en las escuelas, que los maestros hagan actividades para que haya comunicación y respeto. Gracias. Gracias a ti, felicidades. Nuestra belleza Jalisco, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Uno de estos cuatro sobres, por favor. El primero, muy bien, el número es 4. El 4 corresponde Angelina Esma. Tu pregunta, por favor. Octubre es el mes de la Cruzada Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Como mujer y portavoz de la belleza mexicana, ¿qué le dirías a las mujeres que viven y enfrentan este desafío? Antes que nada, buenas noches. Bueno, yo viví esta enfermedad de cerca y por eso me atrevo a decirles a todas las mujeres que en la actualidad la padecen, que sean fuertes, que no pierdan las esperanzas, que toda lucha tiene su recompensa y principalmente que siempre sean positivas. Gracias. Gracias a ti, mucha suerte. Felicidades. Nuestra belleza Colima. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, el sobre, cualquiera de estos tres. Ándale, el número es el número 5, si quieres dámelo. El número 5 le corresponde a Diego Di Marco. Tu pregunta, por favor. En días pasados tuviste la oportunidad de convivir con niñas de una casa hogar. Experiencia que para estas niñas fue inolvidable. ¿Qué lecciones de vida tú aprendiste y cuál fue el valor que prevaleció durante la convivencia?
Antes que nada, buenas noches. Yo considero que definitivamente las... Definitivamente fue una experiencia hermosa, tanto como para ellas como para todas nosotras. Y yo aprendí que no hay que darnos por vencidos, hay que luchar, hay que ser perseverantes. De verdad, ellas me dejaron un gran ejemplo a seguir. Y sobre todo el valor de luchar. Y el valor de trabajar en equipo, creo que ese es un valor muy importante y ellas me lo dejaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Felicidades. Dos finalistas más, nuestra belleza Jalisco. Buenas noches. Buenas noches. Adelante con su... Número tres corresponde a nuestro juez Marta Carrillo. Marta, tu pregunta, por favor. La obesidad infantil es un problema que afecta terriblemente a nuestro país. Si tuvieras el poder legislativo, ¿qué harías para disminuir su incidencia? Hola, buenas noches. Bueno, yo considero que es importante incrementar clases sobre nutrición desde la educación básica. Entonces, así formaríamos mexicanos con más cultura sobre la nutrición. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Felicidades. Nuestra última finalista, nuestra belleza Aguascalientes. Buenas noches. Muy buenas noches. No te vayas tan lejos, no me tengas miedo. Estoy un poquito nerviosa. Es normal, no pasa nada. El último sobre, por favor, para que sea este de aquí. Este, te tocó la última, es el número uno. El número uno le corresponde a... brother, Mark Tachi. Mi querido Alan Sey. Muy buenas noches, Wendolí. Muchas felicidades a todas las participantes, a todas las finalistas, de verdad. Muchísimas felicidades. Wendolí, cuéntame, actualmente países como Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica tienen mujeres como presidentes. ¿Actualmente tú consideras que México se encuentra preparado para recibir una mujer en el poder ejecutivo? Buenas noches. En México la equidad de género comienza a ser una realidad. Y prueba de ello es que ya en México contamos con gobernadoras, diputadas locales y federales. Gracias. Y otras mujeres en cargos de puestos de suma importancia. Por eso yo estoy segura que México cuenta con mujeres capaces de llevar la responsabilidad de una presidencia y de tomar las decisiones acertadas para mejorar a nuestro país. Muy bien, felicidades. Felicidades, qué bárbaras, muy buenas respuestas de todas. Ahí están las preguntas, ahí están las respuestas, mi queridísima Jimena. Bueno, de regreso en este momento, el más importante de la noche. Nuestro jurado, por supuesto, Jimena, pues ya está emitiendo su voto final. Y aquí viene, mira, me lo van a entregar en este momento, Marco Fabio Cruz. En calientito, para que vean que es completamente en vivo y ahí está, que no se vea. Aquí ponlo para que no. Ahí está. Muy bien, pues empezamos. La ganadora. Así, ya, de rápido. Ya, la ganadora del cuarto lugar. Vamos por el cuarto lugar. De nuestra belleza México. 2014 es para... Sandra Ahumada Treviño, de Tamaulipas. Cuatro participantes sobre este escenario. Público efusivo que grita en el nombre de su favorita. La ganadora del tercer lugar es... Lorena Sevilla Mesina, de Colima. El segundo lugar de esta noche es para Alesa Bravo Agredano, de Jalisco. Sí.
conocer a la ganadora de nuestra Belleza México 2014. Queremos presentarles a una exitosa mujer quien ha sabido cosechar grandes triunfos desde el comienzo de su reinado, Jimena. Actualmente se prepara para representar a nuestro país en Miss Universo el próximo 25 de enero en la ciudad de Doral, Florida. Digna representante mexicana, guapísima, Jimena. Guapísima. Muy preparada, ya platiqué con ella y tenemos una excelente representante, Alan. Excelente representante, mucha suerte. Próximo enero, ahí estará Miss Universo. Vamos a verla, hay que ir. Vamos a estar allá. Felicidades, muy bien. Mucha suerte. Guapísima. Y ahora sí. El momento que todos esperamos al fin llegó. ¡Qué nervios! Es cuestión de segundos, porque ya vamos a descubrir a la nueva embajadora de la belleza mexicana ante el mundo. Solicitamos, por favor, la presencia en el escenario de la señora Elena Cepeda Díaz de León, presidenta del sistema DIF Morelos, y desde luego a Lupita Jones, directora nacional de Nuestra Belleza México, para colocar la banda, entregar el ramo y coronar a la ganadora. Muy bien. ¡Ay! ¡Qué nervios! Gracias. Y el nombre de la suplente de Nuestra Belleza México 2014 es... Karina Martín Jiménez, de Jalisco. Por lo tanto, Nuestra Belleza México 2014 es para Wendolí Esparza Delgadillo de Aguascalientes. Nuestra Belleza México 2014. Muchísimas felicidades. Te deseamos toda éxito del mundo. ¡Felicidades! Esto fue la final de Nuestra Belleza México 2014. ¡Felicidades a Wendolí nuevamente, Esparza Delgadillo, a todo el estado de Aguascalientes! ¡Felicidades! Queremos agradecer, por supuesto, al gobierno del estado de Morelos, desde luego a los bellísimos jardines de México, las facilidades otorgadas para la realización de este increíble evento, Jimena. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su compañía. Alan, gracias por estar aquí. No, hombre, y a nuestra preciosa conductora, Miss Universo también, Jimena Navarrete. Gracias, gracias. Es un placer, como siempre, gracias. Jimena. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Felicidades, Aguascalientes. Felicidades, ahí está. Wendolí Esparza Delgadillo, Nuestra Belleza México 2014.